Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial. A esta hora de la tarde, una persona ha perdido la vida en la colonia Fátima, acá en Tegucigalpa, pero los pobladores, los vecinos están haciendo el llamado a las autoridades que lleguen para hacer el levantamiento del cuerpo de esta persona. Completamente en directo, vamos con ustedes, Nelson Sorto. A esta hora, buenas tardes. Muchas gracias, compañero. Control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados en la colonia Fátima, en Comayagüela. Aquí, como pueden apreciar ustedes, ya se ve un grupo o un movimiento de personas a esta hora de la tarde, debido a que en esta vivienda, donde esta vivienda que tengo a mano derecha, aquí ha muerto el señor Adán Márquez, de 64 años de edad. Ya lleva varias horas que murió. Han llamado a medicina forense para que ellos vengan a hacer el levantamiento correspondiente, o por lo menos el reconocimiento, y establecer si la muerte es natural o si necesita llevarlo al Ministerio Público, a la morgue del Ministerio Público, para realizar una autopsia, o lo entregan inmediatamente acá para que ellos puedan hacer el procedimiento correspondiente al velatorio, si van a velarlo un par de horas y después el sepelio correspondiente. Don Adán tenía 64 años de edad y pues aparentemente venía padeciendo ya de alguna enfermedad, y al final pues hoy ha muerto aquí en su casa de habitación. Quiero consultarle a uno de los vecinos que está acá. Usted, ¿cómo era don Adán como vecino de ustedes? Don Adán Márquez es compañero y vecino de Añales de ya tiempo, va, pero sí, él no murió de COVID ni como nada que parecer, va, sino que él fue una intoxicación alcohólica. Uh-huh. Y no nada que ver con que le dicen, porque ahora no puede morir ni una tos uno, porque alguien que es alcohólico. Ahora, ya rato llamaron a medicina forense y todavía no ha venido. No, me si eso hacen horas, y eso fue temprano, como a las 9 de la mañana. Sí, ¿verdad? Y de repente desde ahí, pues, no ha aparecido nada. Usted, señora, buen vecino, don Adán. Es mi hijo. Sí. Buen vecino, don Adán. Buen vecino, 32 años de conocerlo, de vivir en mi casa, y no se metía con nadie. Uh-huh. Eso, los tragos, y nunca los dejó. Sí. Él era guardia. Ah, trabajaba de guardia de seguridad. Sí, yo lo conocí aquí y en el centro con el uniforme. Uh-huh. Ahora están esperando a medicina forense para el levantamiento y reconocimiento. Pues no sé, dicen eso no. No, porque medicina forense para nada, ¿para qué lo van a rajar? Porque vinieron unos policías. Sí, ya vinieron los policías, pero el equipo de medicina forense están a la espera que venga para el reconocimiento respectivo. Aquí en esta casa de habitación ha muerto de manera indeterminada el señor Adán Márquez, de 64 años de edad, a la espera de las autoridades de medicina forense para el reconocimiento y posteriormente el procedimiento de velatorio y sepelio. Nuestro informe desde la colonia Fátima, junto a José Oseguera y Marlon Barahona. Retorno con ustedes al control principal. Gracias, Nelson Sorto. De inmediato les quiero dar buenas noticias.